Os decía los calambres, ¿ves? Ya me he clavado, ¿ves? Mira, ahora ya voy que no puedo correr, ¿vale? Me acaba de clavar el femoral este, ¿vale? Me paro y se me clava más fuerte, ¿vale? Eso es normal. Cuando te paras, él aprovecha y te mete el viaje. No sé si se ve. Me está dando golpes. Ah, me está metiendo golpes, viajes, ¿vale? Pues nada, esperamos un momentito. Presionamos lo que se pueda. Presionamos lo que se pueda, todavía no me deja andar. A ver. Me deja andar, pero mal. Y me va clavando cuádriceps. Aprovecha el tío. Me clava este. Cuando me pongo a andar, me clava este y este. Y el femoral izquierdo. Esperamos un momento. Presionamos ahí donde nos duele. Digamos, donde te duele, donde presionas. No hay mucho truco. Tiramos un poquito así. Un poquito en posición así de estirar el femoral. Los cuádriceps aprovechan y me meten. ¿No se ve? Hace algunos golpecitos porque el tío me va clavando ahí. Bueno, vamos a ver si ya estoy. No, todavía tengo un poco de cuádriceps. Femoral. Vamos a andar un poco. A ver, ahora voy mejor. Fijaros que ahora más o menos no cogeo. Y antes no me dejaba, tenía que cojear. Vamos a andar un poquito. A ver. Vale, el femoral más o menos lo tengo listo. Más o menos se ha pasado. Me quedan los dos cuádriceps. Los dos cabrones estos que me están pinchando ahora. Vamos a esperar un momentito más. Y si no, pues ya empezaré a correr con dolor y se pasará, se supone. A ver. Vamos a tirar un poco de cuádriceps. Un poquito así. Es que no quiero hacer lo de encoger hacia atrás, porque si encoges hacia atrás el femoral, se te clavará. Esto de hacer esto, que hace la gente, clap hacia atrás, eso no lo hagáis, con kilómetros detrás no lo hagáis. Porque os meterá una enganchada y se os quedará el pie arriba. Ahora están pasando. Derecho ya lo tengo un poco pasado. El derecho ya más o menos solucionado. Esto pasa en todas las carreras, ¿eh? O sea, lo que pasa es que mucha gente, claro, le pasa la primera vez cuando está haciendo una carrera, no está acostumbrado, a lo mejor, o gente que camina y hace algún trail de estos largos. ¿Qué pasa? Que para acá. Que a la gente le pasa, se asusta y ya llama, que me retiro ya, y lo retiran, ¿vale? Y se retira de la carrera, y es una pena porque, hombre, a ver, si te pasa el kilómetro 20 y tienes que hacer 60, a ver, es entendible que digas, oye, no es lo mío, lo dejo de momento hasta que esté más preparado, ¿no? Eso es lógico, ¿vale? Pero si te pasa cuando llevas, yo que sé, 40 kilómetros, pues, y es al kilómetro 60 la carrera más o menos, pues, hombre, se podría intentar, ¿no? Seguir, ¿vale? Y bueno, a ver, mira, ahora ya se me está pasando totalmente. Pasado este prácticamente, es un poco más reticente, más pesado. Ya está, ¿ves? Ya puedo correr otra vez, ¿ves? ¿Lo veis? Hemos tardado pues 2 minutillos, hemos aprovechado para andar para no perder kilometraje, no perder mucho tiempo. Y otra vez vamos bien. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en 5 kilómetros me vuelve a pedir otra vez. Pues me paro otra vez, y eso es por el entrenamiento. O sea, cuando estás muy entrenado no te pasa, te pasa muy tarde. Pues ya muchos kilómetros, cuando menos entreno tengas, y no vale la cuestión de velocidad, no, son kilómetros. O sea, si tú estás acostumbrado a entrenar 30, no te pasarán los calambres en 30. Pero si no estás acostumbrado, pues en 30 te pasarán, así de simple. ¿Vale? Seguimos.